Señores, buenos días. Tengan todos ustedes. Como podrán ver, tenemos aquí la fiestota. Ya estamos pisteándonos nuestro Psychotic. Psychotic Gold. Ponche de frutas. Con 5 gramos de creatina de BPI. Y aquí está un excelente pre-entrenamiento. Y hablando de BPI, mis queridos amigos y amigas fitness, tenemos un nuevo suplemento en el canal de esta marca que para mí está en mi top 2, así de fácil. Es más, me hace que está en el 1. Es la marca que más me gusta a mí. Siento que es calidad y a buen precio. Espérenme un poquito. Se me fue el pinche aire. Por andar de bailarín, ya. El día de hoy tenemos estos poderosísimos Best BCAs de BPI Sports. ¡Oh, yeah! Muy buenos. Hay muchas versiones. Está la versión con energía, la versión para definir, la versión soft drink, que saben a soda, la versión best aminos, etcétera. Pero esta, digamos que es la punta de lanza de BPI con los aminoácidos, o sea, el que encabeza todo, pues. Tenemos esta que es de 60 servicios, tiene dos formatos, 60 servicios y 30 servicios. 30, 60 y 30. Son los dos formatos que hay. Ahorita vamos a checar esta de 60 servicios. Sabores, tienen bastantes sabores. Tienen uva, mora azul, ponche de frutas, Arctic Ice. Tienen sandía. Tiene bastantes. Tiene bastantes sabores. Están ricos. La verdad son los sabores ricos que sí se disfrutan. Sabemos que los aminoácidos no son para darte energía, ni vas a sentir un punch en el gimnasio bien cabrón y ay, no mames, le pude dar 3 horas. No. Evitan la fatiga muscular, ayudan a la síntesis proteica, mejoran mucho la síntesis proteica y durante tu entrenamiento se puede decir que previene el catabolismo. O sea, que durante un entrenamiento intenso, o por ejemplo, son muy usados durante el cardio, que es a lo mejor en donde te puedas llevar el músculo, y sabemos que es lo más difícil construir músculo, más para un buen natural como yo. O sea, subir un poquito en músculo es un mega pedo. Entonces, pues hay que cuidarlo, ¿no? Hay que cuidarlo, y la manera de cuidarlo es con los BCAAs. Cuidan mucho del catabolismo y mejoran la síntesis proteica. Esa es, digamos que en resumen, el trabajo de los BCAAs, de los aminoácidos de cadena ramificada. Entonces no es como que en el gimnasio, wow, o sea, sentí un punch, y más si eres como yo, que usa este tipo de entrenamiento. O sea, no es como que vas a sentir un punch, pues, un empujón, algo muy acá. Bueno, ya viendo para qué, como en resumen, para qué sirven, para qué son, vámonos a la tabla de estos Best BCAAs. Ahí le voy a pedir a la producción, de la manera más atenta y más gentil, que me ponga la tabla. Entonces, nos vamos a ir con... Digamos que es una tabla básica, entre comillas, básica, porque pues tiene nada más lo que es los aminoácidos. Y al final una mezcla. Entonces, pero es una... Vienen en forma de oligopéptidos. Pues sí, es un poco más diferente que el general de los aminoácidos. Estos vienen con una
Oligopeptide Enzymatic Technology. Oh yeah, baby. Fucking yeah. ¿Qué es esto? Investigando un poco, porque, pues, o sea, como yo les he comentado, no es como que yo sé todo, nada más las cosas se investigan. O sea, checas una tabla, la investigas lo más que puedas y ya. Es una cadena de aminoácidos, de 4 aminoácidos. Esta tecnología de oligopéptidos es una cadena de 4 aminoácidos que ya vienen predigeridos. Que eso es muy bueno porque como son intraentrenamientos, o sea, casi en cuanto los vas tomando, tu cuerpo ya no ocupa digerirlos, ya vienen predigeridos. Entonces, o sea, hacen su efecto casi al momento. Y eso es lo que se busca durante el entrenamiento. O sea, estarnos hidratando y alimentando el músculo. Entonces, eso es algo muy positivo. Son 5 gramos, vienen 5 gramos por servicio. 2.5 gramos de leucina. 1.25 gramos de isoleucina y 1.25 gramos de valina. O sea, 2.5, 1.5 y 1.5. Que viene siendo el básico, digamos, de todos los aminoácidos. Es más o menos la relación casi todo de todos los aminoácidos. De la mayoría. Perdón. Y al final viene una mezcla de CLA Matrix, Omega 6 Fatty Acids y CLA Matrix, que es una mezcla de 1 gramo desde diferentes, pues del CLA, que son diferentes aceites, aceite de coco, aceite de aguacate, aceite ¿De qué? De semilla. Es una mezcla de diferentes aceites. Ya sabemos, el CLA es eso, aceites. Y al final 250 miligramos de sulfato de acmantina. Igual con el Oligopeptide Enzymatic Technology. Y ahí está la tabla. Es todo lo que tiene la tabla. Este, como ya les dije, es de 60 servicios. Entonces vamos a checarlo por dentro. Como les digo, a mí me encantan los botes de BPI. Ahí podemos ver atrás algunos suplementos. Ya me está me encantan BPI, me encantas. Siempre con sus sellos, dando mucha seguridad al consumidor. Aquí está. Ahí está el scoop. Viene con el manguito largo. Me parece muy bien porque luego vienen cortitos y tienes que meter la mano en el bote así larguitos. Es un scoop de 10 gramos. Ok, vamos a echarlo aquí al agua. Como pueden ver, abajo está congelado. Siempre les he recomendado que tomen sus suplementos en agua fría. Yo siempre, una noche antes, meto tanto así de agua,
al congelador. Y para estar consumiendo mis aminoácidos fríos y pues que estén más, más disfrutables, saboreables. Oye, voy. Como no tengo embudo. Ah, pues aquí con este. Por eso mismo le dejé un espacio para poderlo batir. Y la verdad no sé cómo decirles a qué sabe. Se disuelve bien y pues sabe Arctic Ice, no sé la neta, están ricos pero no es un sabor que pueda describir, o sea que sepa, no sé, alguna fruta. Está rico, están ricos. Este sabor está rico. La verdad no sé. No sé a qué se refieren con Arctic Ice. Pero bueno, vámonos al gimnasio. Que por cierto es mi segundo día en un nuevo gimnasio que está algo bien. Algo exótico. Ahorita nos vemos. Ahorita nos vemos. Señores, ya se entrenó. Se entrenó fuerte, pecho, espalda. ¿O no, Cookie? Cookie. ¿Qué pasó, Cookie? Aquí está acompañándome Cookie. Cookie. Como la proteína Cookies and Cream. Ya me estoy tomando mi post-entrenamiento. Que como los aminoácidos mejoran la síntesis proteica, mi post-entrenamiento lo voy a aprovechar mucho mejor que sin haber tomado BCAAs. Entonces, como les decía, mejora la síntesis proteica, evita el catabolismo, sobre todo cuando estás haciendo cardio. Es muy común tomar aminoácidos BCAAs durante el cardio o pues durante el entrenamiento en general, pero es como más común pues en el cardio, porque es donde corre más peligro el músculo, en teoría, suponiendo que es un cardio intenso, un cardio HIIT o algo así. Entonces, ahí está esa gran opción BPI. Como les digo, me encanta, me fascina, me parece la mejor marca que existe, la verdad. Junto tal vez con GAD, Insane Labs, pero BPI está hasta arriba. ¿Qué quieres, Cookie? ¿Quieres mi proteína? ¿Quieres proteína, Cookie? Cookie. Entonces, pues ahí está. En resumen, evitan el catabolismo, la fatiga muscular y mejoran la síntesis proteica. No está de más agregarlos a tu stack de suplementos. El Arctic Ice, sí, seguí sin saber cómo... O sea que ya se me cansó la mano, la verga. Déjame cambio. No es un sabor específico. De preferencia mejor busquen
sandía, mora azul, uva. Pero no están malos. No están malos el Arctic Ice, nada más que no supe de qué es. Entonces, pues ahí está esa super opción. Están en 60 servicios y 30 servicios. Son los dos formatos que hay de estos BCAs. Señores, entonces hasta aquí voy a dejar este video. Excelente opción, BPI en cualquier suplemento, ya sea la proteína, la creatina, los aminoácidos. Lo que sea de BPI es garantía. ¡Garantía! Señores, suscríbanse al canal, por favor, denle like. ¿Qué más? Compártanlo. Lo que sea. Voy a dejar en la descripción del video el link a la página de Facebook, por si ahí me quieren mandar ahí algún mensaje o algo, alguna pregunta, algún suplemento que quieran. Entonces estamos en contacto en el siguiente, señores.